Hi, I'm Matt Pryor, lead producer on FIFA 2014 World Cup. Hello to everyone in Spain, and I hope Spain do well, as long as they don't come up against England. A todos, chavales y chavalas, soy RomenBerV2 y bueno, os traigo un poquito de información sobre este juego que saldrá a la venta el 16 de abril, ¿vale? Ya el mes que viene, ya queda poquito, ¿vale? Para todos aquellos que tengáis PlayStation 3 o Xbox 360, ¿vale? Porque tan solo va a salir en esas dos plataformas. Bueno, pues podremos disfrutar de este juego rumbo al Mundial 2014. Mundial que se celebra, como todos sabéis, en Brasil. Bueno, el chico que ha saludado al principio del vídeo es Matt Prior, el que, bueno, pues os preguntaréis, algunos os preguntaréis qué hacía yo en Madrid, ¿no? Sí, fui a ver a Buni, estuve también con Arian, pero bueno, realmente a lo que fuimos, tanto Buni como yo, fue a probar antes que nadie este juego, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos en Madrid, en las oficinas de Asport España, aprovechando además que venía, pues eso, pues Matt Prior, que es el productor del juego, ¿vale? De Asport, ¿vale? Es productor de Asport. Y bueno, pues tuvimos la ocasión de hacerle una entrevista también, la verdad es que gracias a Buni, ¿no? Que fue la que realmente... Yo estaba un poquito nervioso, ¿no? Buni ya ha estado más veces, bueno, yo creo que tiene bastante más experiencia, se sacó muchísimas preguntas de la manga. Yo venía a contaros, primero os cuento yo un poquito y pues las sensaciones que sentí, ¿no? Al jugar al juego y las novedades que traerá el juego, y luego os dejaré con la entrevista que bueno, pues que él quizás explique mejor, ¿no? Decir eso, ¿no? Bueno, pues que sale el 16 de abril, como he dicho antes, solo para 360 y PlayStation 3. Y bueno, pues una puesta de escena excepcional, ¿no? Que consigue captar, pues eso, pues la alegría, el ambiente, ¿no? Que hay el ambiente brasileño ese, ¿no? La samba. Bueno, también decir que tiene nuevos regates, además de que son más dinámicos, los pases son más precisos. Es un juego más rápido, ¿vale? Es un juego un poquito más arcade, si cabe. Lo que sí que, no sé, pues mi experiencia es que, bueno, tanto los centros de cabeza no funcionaban quizás tan bien, ¿vale? Tan solo me... De todas las veces o de todas las veces que jugué, tan solo me consiguieron marcar una sola vez de cabeza. Y yo creo que eso, bueno, pues por lo menos está un poquito más solucionado. A priori, ¿vale? A priori, o sea, yo he tenido la oportunidad de jugar al juego, pero no está finalizado. Es que luego, no más que nada, por si acaso, si luego cambian algo, lo que sea, ¿vale? Que nadie se me eche encima, ¿no? Pero en principio ya digo que es algo más difícil marcar gol de cabeza. La defensa quizás se mueve más, ¿vale? No se quedan estáticos, no se quedan parados. El balón va, si cabe, un poquito más al pie. Lo que sí que diría yo es que hay que soltar rápido el balón, ¿no? Porque se te echa muy, muy rápido encima. O los controles o la salida del balón es un poquito más lenta, y eso, bueno, hace que o sueltas el balón o das el pase al primer toque, o sinceramente, bueno, se hace más complicado el control de ese balón, ¿no? Más cositas que trae el juego, cositas nuevas, por supuesto, ¿no? Bueno, pues tiene 100 nuevas animaciones, que se dice pronto, y si es verdad que los que estemos acostumbrados ya a jugar a la nueva generación, a mí, por ejemplo, se me ha hecho un poco... cutrecillo, pero en ese sentido, ¿vale? O sea, los que todavía estéis jugando a 360 y a PlayStation 3, os va a parecer increíble, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lógicamente los gráficos no son los mismos, pero las animaciones, ojo, están muy bien hechas, ¿vale? Incluye nuevos pases, ¿vale? Nuevas formas de dar pases y demás, nuevas paradas, nuevos penaltis. Lo de los penaltis es curioso, ¿no? Porque va a poder el lanzador va a poder decir... va a poder señalar al lado al que quiere tirar, ¿no? Aunque luego no tire ahí, ¿no? Pero va a poder intentar engañar un poco al portero.
y el portero va a poder hacer un montón de tonterías. Estaba gracioso, estaba muy gracioso eso, ¿vale? El portero vais a poder hacer, antes de que tire el penalti, vais a poder hacer un montón de cosas para despistar al rival. Bueno, hacer tonterías, en realidad no lo vas a parar más o menos por hacer eso, ¿no? Pero sí que es verdad que está gracioso, ¿no? Está gracioso lo de los penaltis. Ya digo, pues saltos, carantoñas al delantero rival, ¿no? Como en plan, como para distraerle. Y la verdad es que eso estuvo muy gracioso, me gustó muchísimo. Incluye 203 selecciones, 7.469 jugadores. Bueno, todo esto lo tengo apuntado, por supuesto. 19 entrenadores oficiales. Pues por ejemplo, en España vamos a poder disfrutar de las imágenes de Vicente del Bosque, que está muy logrado, ¿vale? Ya sabéis que miman muchísimo esos detalles y la verdad es que dan un poquito más de realismo al juego. Y la verdad es que, ya digo, está muy, muy, muy logrado. Más cositas, bueno, 21 estadios nuevos y por supuesto incluye los 12, ¿vale? Las 12 sedes donde se va a jugar, ¿vale? Las 12 sedes reales. Y también está muy bien hecho todo eso. Nuevas animaciones de la afición, ¿vale? Pancartas, banderas, bueno, todo ese se inunda de color, ¿vale? Todo el estadio. Y la verdad es que eso está muy bien. Conexiones en directo con el FastFest, ¿vale? O sea, en la Plaza de Madrid, por ejemplo, cuando juega España, aparecerá la televisión. Bueno, ya sabéis toda la pantomima esta que se suele montar, ¿vale? Pues aparecerá eso, ¿vale? Conexiones en directo con eso. Y bueno, el juego en sí es para mayores de 3 años, así es que podremos disfrutar prácticamente todos de él, ¿no? Ha estado muy bien. Yo os diría que no sé, pues haber sido de los primeros en poder utilizar en poder probar el juego. Yo la verdad es que, por supuesto, lo voy a tener, por supuesto, pues los que os lo compréis, pues yo podré jugar con vosotros y echar unos partiditos, ¿no? Va a tener también modos de entrenamiento en los que vas a poder mejorar en algunos puntos, ¿no? Vas a poder, entre partido y partido, ir entrenando a los jugadores y ir subiéndoles, digamos, un poquito la media, ¿vale? Un poquito, ¿eh? No, tampoco os penséis que... Pero vais a ir... Pues le podréis subir igual pues hasta 4 puntos, ¿no? Dependiendo, si entrenáis bien, ¿vale? El jugador obtendrá más media. Y si entrenáis mal, os restará media, ¿vale? Así es que tenéis que hacer los ejercicios que os pidan, los tendréis que hacer correctamente. La verdad es que está muy bien. Yo creo que ese modo de juego de entrenamiento, bueno, pues no estaría de más que para el FIFA 15 fuera así, ¿no? Así los modos de juego, por ejemplo, los modos de entrenamiento, ¿no? Los minijuegos esos que se hacen, pues tendrían un sentido más lógico, ¿no? Contra mejor lo hagas, más media tendría el jugador y si lo haces mal, pues te restaría, ¿no? Y así pues intentaría siempre superarte. Más cositas, no sé, nuevas celebraciones, también nuevos regates. Nos hablará un poquito más Prior ahora al final de este rollo que os estoy soltando, ¿vale? Pero que yo creo que es interesante para todos aquellos que, pues eso, pues sintéis interés o por lo menos curiosidad sobre este juego, pues escuchar un poquito, ¿no? Nuevos modos de juego, tanto online como offline, ¿vale? Rumbo al mundial, en el que podréis jugar offline. Bueno, pues una serie de partidos, incluso, bueno, clasificación, para intentar clasificaros con vuestra selección o con la selección que vosotros queráis, cualquiera de las que incluye, o rumbo a Río, ¿vale? Que eso ya es como un modo de juego online, pues en el que, bueno, pues que vas a tener que... Pues eso, ¿no? Pues es como si fueran temporadas, ¿vale? Online. Entonces, bueno, está muy bien todo eso. Bueno, ya os pongo, estáis viendo imágenes todas del juego, ¿vale? Tanto menús como, bueno, todo eso que vendrá incluido en el juego. Incluso, bueno, con Bunny estuvimos jugando un San Marino contra Malta, ¿vale? Que la verdad es que era gracioso, ¿no? Pues selecciones como la de San Marino o la de Malta también están disponibles, ¿no? Es que prácticamente cualquier selección, es que por muy pequeña que sea. Bueno, pues nos pareció gracioso, ¿no? Ostras, vamos a jugar así, ¿no? Por supuesto, jugamos con España, jugamos con Brasil, jugamos con Alemania también. Yo también probé a Portugal. No me acuerdo de todos, pero la verdad es que estaba muy bien, todo parece muy real, ¿vale? Muy, no sé, muy, muy... Ya digo, el juego quizás un poquito más arcade, o por lo menos para mi gusto,
pero más rápido, más dinámico todo, eso sí, ¿vale? Más como más velocidad, pero no más velocidad de que los jugadores corran más, sino todo mucho más fluido, ¿no? Y bueno, pues fue un placer estar ahí y bueno, pues volver a estar con Bunny un ratito, conocer al productor del juego, Matt, y bueno, que nos hablara un poquito más esta entrevista que vais a ver ahora, y conocer al community manager también de EA. Y bueno, pues la verdad es que para mí fue un placer y estuve muy bien atendido en todo momento. Y bueno, chavales, pues espero que os guste, ¿vale? Que hayáis disfrutado de la información. Si tenéis alguna preguntilla más, ¿vale? Que queráis hacer, si la sé o si puedo contestarla, pues adelante, ¿vale? Los comentarios están abiertos para que, bueno, pues para que hagáis cualquier pregunta sobre el juego. Y nada más, chavales, os dejo con la entrevista. Un saludito y adiós, adiós. No, no, el modo cooperativo no va a estar disponible online. Hemos trabajado mucho en la jugabilidad y en la forma en la que el juego funciona y cómo lo controlas. Una de las cosas que hemos hecho es la respuesta de los regates. Hemos renovado completamente el control de los regates. Hay nuevas animaciones y también lo encontrarás mucho más sensible. Tendrás mucho más control y podrás jugar más con ellos. Así, para los usuarios que utilizan mucho esa característica, se notarán muchas diferencias. Habrá contenido, aunque todavía no puedo hablar sobre esto. Se anunciará más información de manera oficial muy pronto. Te puedo asegurar que habrá algo, pero todavía no puedo decirte específicamente qué será. Con respecto a la jugabilidad, la mayor diferencia entre el Mundial de Brasil 2014 y FIFA 14 es en realidad el hecho de que hemos mejorado muchísimas áreas. Nos hemos basado en el feedback de la comunidad y de los consumidores. Les hemos escuchado lo que les gusta y lo que no de FIFA 14, así que muchas de las características nuevas en el juego están ahí por eso. Por ejemplo, la gente piensa que FIFA 14 tarda un poco en responder en términos de control, etc. Así es que hemos introducido nuevas características que resuelven este problema, como la nueva característica de movimiento explosivo de los jugadores, lo que ayuda a que se muevan y reaccionen de manera mucho más rápida a tus movimientos y a los controles. Ahora aceleran y reducen su velocidad mucho más rápido. También hemos mejorado el área de intercepción para que no esté fuera de tu control. También tenemos ahora pases precisos para poder pasar el balón al resto de tus compañeros mucho más deprisa. Hemos mejorado muchas áreas a partir del feedback de FIFA 14 y creo que lo que los jugadores notarán será una gran diferencia. Probablemente la mayor diferencia hasta ahora en un título de mundial en términos de jugabilidad. Además, hay muchas características totalmente nuevas solo para esta Copa Mundial de FIFA Brasil 2014, como las tácticas de los saques de esquina, donde puedes mandar órdenes a otro jugador de forma estratégica, o las nuevas animaciones para los jugadores en los nuevos lanzamientos de penalti, una nueva inteligencia artificial, sobre todo una nueva inteligencia artificial en los tiros de penalti. Los jugadores definitivamente notarán muchas diferencias entre los dos juegos y hemos tenido mucho feedback hasta el momento donde han notado estas diferencias. El modo historia será el vínculo entre el mundo real y nuestro juego. La idea es que termines de ver un partido, por ejemplo España contra Australia, donde Fernando Torres ha marcado un hat-trick, y una hora después puedas ir al juego para revivir ese mismo partido y quizás empieces jugando como Fernando Torres en los 10 últimos minutos para intentar recrear ese momento. Lo que queremos es capturar y recrear esa pasión que se vive en el mundo real y trasladarlo al juego. Queremos que vayas al juego después de ver los partidos en la vida real. Con respecto a los escenarios, estos dependerán exactamente de lo que pase en la vida real, y además podremos empezar en cualquier momento del partido, ya sea al principio o en los penaltis. Al final, todos estos escenarios dependerán de lo que vivamos en el mundo real. Ultimately, what those scenarios are will be very much driven by what we see in the real world.
El modo entrenamiento es un añadido muy importante a todos los modos de juego y de hecho les añade un poder mucho mayor. Por ejemplo, te dan España y tendrías que jugar con los atributos predefinidos de España. Sin embargo, lo que el entrenamiento te permite es hacer moldear a estos jugadores como a ti te parezca al enfocar el entrenamiento en ciertas áreas. Así que, por ejemplo, si piensas que David Silva necesita más ritmo, puedes enfocar su entrenamiento por ese lado. Lo que queremos es que el usuario tenga mucho más poder y control sobre el juego. También hay un sistema de recompensas, por llamarlo así. No es solamente una cuestión de añadir, ya que si fallas también se verá reflejado en el juego y verás un decrecimiento en los atributos. Así que hay un elemento de riesgo y recompensa en el juego. Como serás capaz de manejar esto, dependerá solamente de ti mismo. Además, no puedes maximizar los atributos de un jugador al 99, por ejemplo. Esto dependerá mucho del potencial de cada jugador y de lo que puedas hacer con ellos. Es una característica muy potente, pero no deja de ser realista y nunca llevará al juego a una situación completamente surreal, pero sí te permite controlar el juego de una manera en la que no se ha podido hacer hasta ahora. El entrenamiento no es tan poderoso en el sentido de que no puedes convertir a Afganistán en España. Solo puedes entrenar a 4 jugadores a la vez, así que no puedes modificar a todo el equipo. Los eventos de entrenamiento están limitados y solo aparecen entre partido y partido, así que tampoco puedes entrenar de manera indefinida. Por ejemplo, si tienes Afganistán, podrías llevar a esa selección a un cierto nivel, pero nunca de los niveles de España, porque dependía de cada jugador y no tienes tiempo. No queríamos que todo fuera tan potente, no queríamos crear equipos que no se corresponden con la realidad. Lo que puedes hacer es centrarte en jugadores clave para cambiar su estilo de juego o hacerlo mejor, pero no tendrías tiempo para cambiar la forma completa de un equipo. Que el juego sea realista es algo muy importante para nosotros. No es difícil decir España cuando estoy en España, pero la verdad es que si ganaran sería genial, porque sería Eurocopa, Mundial, Eurocopa, Mundial, y se convertirían en el mejor equipo de la historia. Creo que lo que la historia nos ha enseñado siempre es que los equipos europeos no suelen ganar en Sudamérica, así que creo que es difícil ir contra Brasil, sobre todo si empiezan bien los partidos desde el minuto cero. Depende mucho también de los sorteos, y también diría que Argentina tiene buenas posibilidades porque tiene buenos jugadores como Messi o el Kun Agüero, y además tienen el añadido de que Brasil es un archienemigo, así que si consiguen ganar en Brasil se convertirían en leyendas y eso les motiva. Pero mi primera opción sin duda es Brasil.